Transforms 2. Wow, ¿qué significa Blink exactamente? Blink 182. Ah, como la película. Es un grupo, sí, ¿eh? Como el es libro. Un grupo de amigos, ¿no? Es como el libro. Exactamente, como el libro, exacto, como el libro. Dale, madre mía. Ah, Harry Potter, como el disco de música, ¿no? Como el grupo de música ese. Sí. Que tengan la guitarrita, ¿no? ¡Vámonos! Mira qué bonita es, vamos. ¡Yes! ¡Qué cojones! Te quejarás de carrera, chaval. Vale, de momento no me puedo quejar. De momento no de me puedo carrera. Es que Flogar y yo hemos hecho un trato al principio. Sí. Y era que si sus carreras son una puta mierda, me tiene que pagar 200 euros. Es que hemos elegido tres carreras cada uno y las suyas son un poco podrio, pero bueno, pero, te no, pero Flogar, y las mías son cinemáticas. Pero ¿cómo? En honor a Blink 182, chaval. A ver, por favor, carrera de los elementos. Cállate porque todavía te lías, ¿eh? Por una carrera que puse que era un coñazo. A ver, ¿qué furgoneta es esta? Bueno, espérate que se me ha dado. Bueno, liado. Furgoneta, lo que se llame esto. Sí. De Mad Max. ¿Qué camión esto, de Mad Max lo... es este? El recoge chatarra. No, esta está bien, esta está bien. Está de momento. Está ¡ojo! Mal. ¿Las Vegas? ¿El cartel de entrada de Las Vegas? ¡Oh! Bueno, fíjate, ¿a qué parece eso, tío? ¡Tú Las Vegas! Visto desde esa parte, parece eso, el cartel de Las Vegas, ¿eh? ¡Ostras, qué bonito, chaval! ¡Hola! Sí. Está, no, no, está muy guapo, ¿eh? Dios, qué locura de ojos. Pues imagínate, ese día no tendría ninguna puta gracia. Ahí está, por eso lo hemos ponido de noche. Exactamente. Madre mía, estos españolitos dicen ponido. Oh, ¿por qué ha dicho, ha decidido ponido? Ha decidido. Madre mía. No sabe hablar. No sabe hablar, los españolitos. Vale, ¿qué ya es esto? Ya sabemos hablar. ¡Ojo! El guardián nocturno. Lo llamaban el caballero oscuro. Batman, retorna. Yo soy Batman. ¿Tú eres Batman? Este tiene menos turbo que el Voltic ese, ¿no? Sí, 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 sí. Bastante. Joder, pero que me estoy cagando que no se llega. Es que te piensa que el Voltic es el que más tiene. No, sí, sí, aquí se llega. Ahí estamos. Vale. ¡Hostia! ¡Hay que apurar esto para arriba! ¡Para arriba! Me voy, sí, me ¡ah! ¡Que se me cae! ¡Woo! ¡Dios! ¡Por los pelos, chaval! A mí se me ha caído, chaval. ¡Hola! Pero por los pelos no se llega, ¿eh? ¿Se te ha caído? Sí. Es que tienes que ir dándole bastante arriba, ¿eh? Ya me he dado cuenta. Hostia, chaval. Me he dado cuenta cuando ves algo al suelo. Qué putada que te vayas a hacer en EF, ¿eh? No me toques las narices. Son tres vueltas, así que te va a quedar mucha mierda. Ya me jodería. Hacer. Ya, pero no está. No me voy a quedar en la meta esperando. Vale, que pase lo que tiene que pasar. Vamos. Hostia, que no llego. No subo, ¿eh? Ves a dándole más para arriba. No, se me ha patinado. Madre mía. Porque tienes que mantenerlo constante. Si le das muy fuerte, patina. Tienes que darle poquito a poco. Y al final, mantenerlo fuerte para arriba. Cuando llegas a la parte de los turbos amarillos, mantenerlo ya todo el rato para arriba. Se mamó. ¿Qué? Se mamó bastante. Se mamó que la hemos liado parda. ¡Ojo! ¡Que quiero estornudar y estoy invitado a un vuelo! que no veo. Si no, pierdo de punto el vista. Mierda, pierdo el punto de vista. Pum. Vale, ¿what? Vale. ¡No! ¿Vale? ¡Mierda! Me he caído. ¿Lo salvo? ¿Vale? No lo salvo. No me jodas. ¡Hala! No me lo creo, tío. Al final me he salido otra vez. ¿En serio? Te lo juro. Esta vez más al final todavía. Uy, Flogar, ¿qué te haces en EF? Sí, 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 es posible, ¿eh? No te diré que no. Madre, y esto hay que hacerlo tres veces más, ¿sabes? ¿Cómo que tres veces? O sea, dos veces. ¿Eh? ¿Cómo que tres veces o qué? Dos veces más. Pues que son tres vueltas. Ah, bueno, espera. A ver. Me cago en la vida. No te veo aparecer, Flogar. Joder, el problema. Si la historia es que no me cuadra bien, tío, arriba. O sea, no me engancha bien arriba. Sube. Vale, yo de aquí no te veo. Vamos. ¡Uf! Justito. Justito. Sí, sí, yo también he llegado justito, en verdad. Yo en ningún momento he llegado sobrado. Yo he llegado chocándome con la parte de abajo y todo, ¿sabes? Yo también, ¿eh? Joder, vale. A ver. Ya lo he pillado. Me parece bien. ¿Cuántas fotos es esto? Vale, 29, ya está. Entonces ya la segunda vuelta. Oh my god, ¿qué he hecho? ¿Qué haces? ¡Las paces! Me cago en todo. A ver, vamos a hacer aquí la trampa. Y alejo. Haz la trampa. Vale, entro en la segunda vuelta. Flogar, ¿quieres hacer TNF? Hostia, no puedo hacer la trampa aquí, ¿eh? No puedes. ¡Gol! Había una pelotita de fútbol. Sí la puedo hacer. No, yo creo que no. Yo creo que te vas a hacer TNF. Vale, ya está. Lo salvé. ¿Se salvó? Sí, lo he salvado. No sé cómo, pero he salvado el looping este magnífico. ¡Vamos! Oye, el cambio este de verdad que está muy guapo, tío. Sí, lo del principio de cambias al coche y luego a la moto, enlaza directamente con eso. Está muy guapo. Sí. Que no tienes ni que hacer nada con la moto, pero prácticamente no hacer nada con ella. Está muy bonito eso. Hostia, tengo el coche volador este, ¿no?
No, no, no. El Vortic. Ah, no, vale. Joder, que no me acordaba lo del paracaídas, calla. Ah, el fantástico, dices. Uf. Pues no sé ni cómo cojo el punto, macho. Pues con el paracaídas. No sé ni cómo lo he cogido. Vamos, vamos. Vale, ojo, ojo, que se me vuelca. Vale, 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 ya estoy, venga, ya estoy. Vale, yo no digo nada, pero el NF que te vas a hacer va a ser curioso. No, 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 porque te vas a caer tú ahora en lo de subir. Vas a tener suerte la primera, pues, y también, la puede, también puede ser, no te voy a decir yo que no. Pero de momento no. Voy te lo para digo allá. Yo. Te lo digo yo que te he visto. Más listo que Calisto. He visto el futuro. Más listo que Calisto. The future. Más listo que el pisto. Más listo que Jacinto. ¿Que Nefisto? Mefisto. El famoso Nefisto, es verdad. El famoso Mefisto. Mefisto. Mefisto, pecador. Mefisto me ride. ¡No! ¡Ay, wow! ¡Qué hostión! Bueno, así al principio, no pasa nada. ¡Se cayó! Nada, no pasa nada. Así al principio del eso que no lo cogió bien. Así que, al lío. No he perdido casi tiempo, solo una reanudación. Ah, vale, vale. Yo estoy aún en la cosa esa de la moto. Vale. Estoy en el coche. Se te tiene que caer un poco el coche, no pasa nada, ¿eh? Se te puede caer un par de veces, que es lo suyo. Chaval. Y ya está. Es que el truco está en cuando tengas el turbo, darle inclinándolo para arriba. Sí, un poquito. Cuando estás a punto de llegar... Me acaba de pasar. ¡Ah! Cuando estás a punto de llegar a los turbos, pero te quedas sin turbo, que ahí es cuando es el momento crítico, que ves que te vas a caer. El último turbo que tengas, dale teniendo el coche un pelín para arriba. Sí, sí, hay que aprovecharlo, sé, lo claro, sé. Para volver a salvarlo, porque si no se cae. Lo sé. Esa es la clave. Y se la ha hecho encima otra vez a la primera, tío. Claro, sea, la verdad es que sí, no te voy a engañar. Si te he dicho que te vas a hacer NF, plaga. Pues no descarto. ¿No descartas? Platón. Porque tienes buenas cartas. Ni Platón tampoco, ¿eh? No, ni Platén, ni Platén. Ni Platén. No descarto ni Platén. Dios santo de mi vida. Vale. Vale, creo que. Vale, si aquí en verdad no hace falta ni habría paracaídas, eh. Bueno, sí, sí, hace sí, falta. Sí, 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 hace falta. Sí, hace falta, sí. Vale, ahí está. Y. ¡Para abajo! Perfecto. A ver, ¿cómo lo llevas? ¿Te lo pasas? Joder, lo he hecho la primera, ya ves. Qué claro, fácil. ¿Has visto? Si no es tan difícil, es que no, mira, te voy a contar otro problema mío de no haber jugado a GTA asiduamente. Bueno, ahora sí estás jugando asiduamente. Ya, desde pero desde hace 3 o 4 meses juegas asiduamente. Ya, pero que no he probado los coches varios y tal. En lo amarillo pensaba que lo único que hacía era recargarte, pero no, te sigue la aceleración. Claro. O sea, no hace falta que des al botón todo el rato. No, no, no hace falta. Claro, pues yo le daba todo el rato, entonces lo que hacía con eso era que no podía dirigir bien el coche en el... ¡Madre mía, la excusa, Flogar! No, no, está aprendiendo cosas, ¿eh? Aprende con Rubén. ¿Está feo poner excusas, Flogar? ¿Que no? ¡Que te calles, hombre! ¡Hombre, te estoy diciendo que no sé las cosas, cojones! ¡Ojo a la moto! Igual que la moto voladora, tío. Si no me lo dices, me puedo tirar dos. Es que lo de las alas era en plan, tío, pues a mí no me vuela tanto. ¿Sabes que tiene que abrir las alas? No, si las tiene abiertas. ¿Qué va? Porque no. Las alitas... Pero en plan, no, no, pero que si le das se abren más todavía. Anda, pues es verdad. Pues ves, esas cosas yo no las sabía. Entonces te aprovechabas de mi ignorancia. No, yo era no aprovechaba de nada, yo no sabía que tú no sabías esas cosas. Yo daba por confuso, hecho que las tenías que saber. Y me liabas. No, esa mentira. Yo qué nunca barra. Lío. No, dices. Yo me lío. No lío. Lío a los demás. Meliodas. Qué buena serie, por cierto. ¿El qué? Meliodas, nada, de un anime. Que es espectacular. No, es espectacular, podríamos decir. Sí, sí, Meliodas. ¿Podríamos decir que te gusta ese anime? Me gusta mucho el anime. Meliodas es el protagonista del anime. Y se llama Meliodas. Meliodas. ¿Y tú ves normal que pongan el protagonista de una serie Meliodas? Sí, porque es uno de los 7 pecados capitales. ¿A ti te parece normal que ese sea el nombre de un protagonista? Es espectacular. Madre mía. ¿Y cuál es su poder? ¿Sacar la Biblia y rezar? No, Full Counter se llama. ¿Full Counter? Sí, que devuelve todo con el extra de potencia. O sea, si tú le pegas un puñetazo, te hace full counter. Claro, usa el poder de los 7 pecados capitales y full counter. Y te lo devuelve. Te devuelve la hostia doblemente fuerte. Ah, como Goku entonces. No, no, Goku no. Goku no hace full counter. ¿No? Goku pega hostias como panes. Goku no necesita devolverte al doble. Él se inventa su doble. Cállate. Pero este, si llega Goku, por ejemplo, llega Meliodas, le hace full counter y le mata. Porque Goku le pega una hostia con toda su fuerza, entonces hace full counter y le devuelve toda esa hostia por dos a Goku, entonces muere, evidentemente. ¡Ah! Ese es el dato que me faltaba a mí, que me he vuelto a pasar esto a la primera, claro. Vete a tomar polvo un poquito.
Menos mal que le damos cultura de ánimo. ¿A cuánto estás? A un minuto, ya te puedes dar prisa. A ver, me has recortado 15 segundos, las cosas como te he recortado, bien, te he recortado. En esta vuelta, si me recortas 30, te libras del NF. Pero si es la tercera ya. Por eso. Si me recortas 30, 30. Que queda de vuelta. Es imposible que te recortes. Pues haciéndolo 30. Todo perfecto, básicamente. Y lo estoy haciendo. No. Bueno, estoy ya en el World Ride, Mr. World Ride. Aquí, por ejemplo. Vale, pues mira. Así es como te puedes recortar 30, por ejemplo. Cayéndote, ¿no? Sí, me caí un poquito. ¿En el looping? No, el looping lo he hecho ya. En lo siguiente, en las espirales esas raras. Sí, los loopings. Y llevaba ya unas cuantas. O sea que. No, que esto no es un looping, estos son espirales. Bueno, espirales, Pues eso. Como quieras ya. Pues aquí es donde me he caído. Y llevaba ya unas cuantas. Así que ahí es donde me has recortado 30 segundos. ¿Has visto cómo todavía podías? Era tu única oportunidad de liberarte del NF y la aprovechaste. ¿What? ¿Qué ha pasado? ¿Que me ha rebotado? ¿Que ahora no ha sido fallo mío? Que estaba haciendo las espirales y me ha rebotado el coche. Pues a mí se me ha mamado. Hostia, pues menos mal. Menos mal que el karma por lo menos ha hecho de las suyas. No me ha subido, que si no, un poco más y me adelantas aquí incluso, Ya. Te lo juro, que no sé por qué aquí ahora estaba haciendo las espirales y me ha rebotado. Maldito coche, tío. Por mí que lo había hecho antes. Maldita chingada. Sí. Hostia, pues no sé por qué me había rebotado ahí, tío. Vamos. ¡Ah, míralo otra vez! ¿Pero qué está pasando? ¡Uh! Lo he salvado. Pero no entiendo por qué me está pasando esto ahora. Maldito weonazo. O sea, no me pasan todo el rato y ahora que te está jugando en NF me pasa esto. No entiendo. ¿Cómo que me estoy jugando en NF? Pero, oigo, que a mí me ha rebotado también abajo. ¿Has visto? Te lo estoy diciendo. ¡Hostia! Que me he comido el suelo. Claro, claro, te lo estoy diciendo. Que no sé por qué. Vale, ya me lo paso. Que no sé por qué ahora estaba rebotando, tío. No entiendo, tío. ¿What the fuck? Sí, sí. ¿Has visto cómo era verdad? Sí, 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 verdad. Te lo dije, güey. Que me estaba rebotando, que no lo hice aposta. Pero me ha rebotado al principio solo. Menos mal. No, a mí cuando estaba a medias. Pues espero que a mí no me pase. Ahí va, a mí también. Uf, se han cagado. Claro, claro, claro. ¿Has visto cómo, verdad? Se ha dejado un poquito el morrito ahí. Hostia. Bueno, pues nada, acabo de. El palmar, bueno, ya te has librado del NF, Flogar, enhorabuena. ¿Sí? ¿Se dice que te puedo ganar incluso? No, tampoco te pases. ¿Tampoco nos emocionamos? Bueno, pues te estoy viendo, No me puedes ganar, pero. Pero vamos. Que del NF te has librado ya, ya te lo digo. ¡No me lo creo! Bueno, espérate, Flogar, espérate, espérate, que todavía me ganas. ¡No! Me ha reaparecido mal, tío. Bien, bien. Ah, sí, bueno, eso me ha pasado a mí también, o sea que es normal. Está más lejos. Me ha reaparecido, pero fatal, ¿sabes? Lo mismo que a mí, que he tenido que reaparecer, así que es karma, no pasa nada. Me ha reaparecido el coche en el suelo, casi. Vale, tengo aquí la meta. Sí, no llegas. Vale, pues de momento, ganarme no me ganas, pero del NF te has librado, cabrón, de momento. Bueno. Si lo hago bien sí, 21 segundos, sí, tal librado. O sea, ¿cómo se me ha podido liar tanto? Te sacaba un minuto, tío. Sí, la única manera es que me remonte aquí 30 segundos. ¿Para cómo te lo voy a recortar? Pues toma, ha empezado a rebotarme con la puta espiral de mierda. Ahí tal librado, del NF. Pero bueno, ojo. Pero, ¿has visto cómo ha reaparecido el coche? Apareció culeando el coche, pero ¿qué me estás? ¿Pero por qué me haces esto a mi juego, tío? No me tienes una nada, suerte que no te la crees. O sea, de verdad, te merecías el NF, pero clarísimo. ¿Pero o sea, por culpa de la espiral que me ha rebotado varias veces, no te la has hecho, pero te lo ibas a hacer, que lo sepas. No, me estaba clarísimo. Me he quedado la primera vuelta 200 veces ahí en la espiral esta. Por porque no me dices que va solo el turbo. Yo qué sé, porque se sabe. Se sabe, no. Yo me di cuenta la primera vez que lo usé. Yo necesito carreras con instrucciones debajo. Madre. Ponga, por favor, apriete el botón y cuando llegue el amarillo se mira. Y diré, alright. Alright, me parece alright. Venga, hasta luego, señor. Mira, hasta vuelta rápido, Tomecho. Venga, hombre.